Sol de América nuevamente después de la pandemia. Vamos a tratar de recomponer la línea folclórica del barrio San Miguel y vamos a llevar a cabo la 20ª edición de la Caña con Ruda. Es una tradición ancestral, sobre todo acá en el barrio San Miguel, donde nuestros abuelos, nuestros ancestros nos indicaron que un traguito de caña con ruda el 1 de agosto podía defendernos de algunas enfermedades. Vamos a habilitar nuestra tradicional cantina y sobre todo a la medianoche vamos a hacer la bendición del pan y la caña y vamos a brindar con todas las personas que nos acompañen en esta oportunidad después de 2 años de una larga ausencia. ¿Dónde va a ser? ¿Acá en la sede o en el club? No, el festival se realiza aquí en la sede en Brizuela y Coronel Bogado. A partir, pienso que va a ser más temprano, 20-30 horas ya estarán habilitadas las porterías para el ingreso de personas. ¿Escuchamos homenaje al Negro Vega, puede ser? Sí, en esta edición, nosotros siempre en cada edición, desde que se fundó, por llamarlo así, la Caña con Ruda, íbamos eligiendo a través de la comisión directiva y algunos socios que votaban, a qué personas podíamos homenajearle, personas dentro de la que se haya destacado, ¿cierto?, en la cultura, en el deporte, en la sociedad formoseña. Y en esta ocasión hemos decidido a que sea uno, no porque es de la casa, sino un hombre que ha destinado parte de su vida a la sociedad como intendente de la democracia en el 83, al Negro Vega, como diputado, como presidente del club, como integrante de la Comisión Pro Estadio, la Liga Formoseña de Fútbol, como presidente, expresidente, incluso en la América. Entendemos que es una persona que reúne todos los elementos como para que en esta edición fuerte, y en la cual también hay que destacar que cumplimos 75 años de vida como solense, porque a todos los que por ahí no nos conocen, el Club Sol de América se fundó el 5 de enero de 1947 y en este año 2022 estamos cumpliendo 75 años de vida. Con respecto a los artistas, algunos ya confirmados, lo tenemos al grupo Airambal, va a haber también Malambo Femenino, va a estar el grupo Festivalero que está presente, Raúl Olmedo, como así también los hermanitos Borda, no puede faltar el Fuelle en este festival, Peña Reminiscencia, como así también habrá un poema interpretado por Mario Jazmín. Y algunos otros artistas que se van sumando.